Hace 10 horas que salimos de España y ya estamos en La Habana, en la mítica Plaza de la Revolución. El 28 de octubre de 1492, Colón desembarcó cerca de Jíbara, en la costa norte de Cuba, y describió lo que vio como el paraje más encantador que jamás vieron los ojos del hombre. Pero el verdadero descubridor de Cuba fue el gallego Sebastián de Ocampo, que la recorrió entera en 1509, demostrando que era una isla. En el viaje que hoy os vamos a mostrar, vais a conocer a un montón de españoles enamorados de Cuba. Y también vais a descubrir con nosotros la importante influencia de gallegos y catalanes, de andaluces y asturianos. Porque Cuba, más que ningún otro país, es parte de nuestra historia. Nada más llegar al Hotel Nacional, nos dijeron que había un español que tenía un chiringuito de paellas en Nerja y que llevaba muchos años visitando esta isla. Como podéis imaginar, recorrimos todo el hotel hasta encontrarle. Perdona, ¿eres Ayo? Sí. ¿Cómo estás? Soy Miguel Ángel Tobías. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Por supuesto, Ayo estuvo encantado de hablar con nosotros. Ayo, ¿cuántos años hace que llevas viniendo a Cuba? 11 años. ¿Y por qué viniste? Bueno, un amigo se quería casar aquí, se casó en Cuba y quería que yo fuese su padrino y le hiciera una paella, ¿no? Entonces yo me vine hasta aquí y un tiempo antes para ver si había cosas para hacer la paella y todo eso, ¿no? Por eso vine a Cuba la primera vez. Y tú que llevas tantos años viniendo a La Habana, cuéntame cómo son los cubanos. Pues son muy abiertos y son como los andaluces, pero con más tiempo. Explícame eso de que son como los andaluces con más, con más tiempo. Sí, porque tú sales aquí, te encuentras con cualquiera y puedes hablar lo mejor durante 2 o 3 horas y después terminar tomándote un café en su casa o una cerveza en cualquier lugar, ¿no? Y por eso me gusta mucho La Habana, ¿no? ¿Qué diferencia hay, Ayo, entre la Cuba que conociste hace 11 años y la Cuba de hoy día? Bueno, la Cuba de hace 11 años, por ejemplo, es que no había atasco de coche y hoy en La Habana hay atascos de coche, eso quiere ya decir, hay atascos, sí, sí, que van las cosas lentamente, pero van un poquito mejor, ¿no? Antes los autobuses a lo mejor tenían muchas colas, las sigue habiendo, pero que ya hay menos que cuando yo llegué aquí por primera vez. ¿Cómo es un día de ayo aquí en La Habana? ¿En La Habana? Me levanto por la mañana a las 6, 6:30, ando una hora por el malecón, después subo, desayuno, me voy 2 o 3 horas a la playa de Tarará. Vuelvo a mediodía al hotel, unas veces voy a salir con unos amigos a almorzar afuera, otras veces almuerzo en el hotel. Mi siesta, que eso no lo perdono. Siesta española. Siesta española, eso no lo perdono. Y después cuando por la tarde me levanto, pues voy a visitar a los amigos. Siempre le traigo algunas medicinas, algunas vitaminas y algunas cosas, juguetes para los niños, tiene niños pequeños y eso. Y esa es mi vida. Después vuelvo al hotel y cuando me llega el sueño, a las 10 o las 11, a dormir. El segundo español al que visitamos en Cuba trabaja en la fábrica de tabaco fundada por el catalán don Jaime Partagás en 1845. Miguel, encantado. Bienvenido. Mira, Miguel, te voy a presentar a Tamara. Tamara es la guía más famosa de la fábrica Partagás. Encantado. Un placer. Bienvenido. Miguel, no te puedes entrar en la fábrica sin fumarte por lo menos un poco. Ah, venga. Pero no llevo fuego. Yo doy fuego. ¿Será por fuego? Esto no... Vas a tener que cortarlo primero, la boquilla primero. Que yo no tengo costumbre. Oye, ¿tú por qué fumas puros? Verdaderamente me gusta fumar puros. Además, el humo ahuyenta las malas influencias de los espíritus negativos. Pero estando con nosotros, entonces no haría falta que fumaras, ¿no? Además, de vez en cuando he hecho un poco de humo para fortalecer el espíritu de don Jaime Partagás, catalán español, ajá, que fue el fundador de nuestra casa. Bueno, vamos por allá, va. Venga, me enseñáis. Por aquí, gracias. Por aquí.
Y estas son las galeras. ¿Y por qué le llamáis galeras? Bueno, las galeras vienen de antiguo, ¿no? Pero es donde tuercen los torcedores, donde hacen el tabaco. Donde tuercen el tabaco. ¿Vale? Los torcedores son, van por categorías, ¿vale? Van subiendo de categoría, se pasan unos 9 meses aproximadamente aprendiendo para poder entrar aquí. Ajá. ¿Vale? Una vez han aprendido, ellos lo que hacen es que van subiendo de categoría, sexta, séptima, octava y novena, según el tipo de tabaco que tienes que hacer, ¿no? El tipo de formato se hace de una manera o de otra. Se supone que los de novena categoría hacen el mejor tabaco. El más complicado de torcer. Ajá. Pues luego lo que hacen es prensarlo, luego lo llevan a la máquina de tiro y al final sale el tabaco a comercializar, para, en este caso de la fábrica Partagás, para los tabacos Partagás. ¿Vale? Mira, te voy a presentar a don Pedro. Don Pedro, ¿cómo está? Bien, ¿usted cómo está? Don Pedro, buenos días. Presento a Miguel Tobías. Pedro. ¿Cuánto lleva usted aquí haciendo puros? 50 años. ¿50? Yo comencé esta actividad cuando tenía 14 años. ¿Y por qué dice usted que no se ha jubilado si ya se podía haber jubilado hace 7 años? Bueno, sencillamente porque prácticamente toda mi formación como persona la tengo desarrollada en el ambiente de la elaboración de tabaco, o sea, en la tabaquería. Y como siempre me ha gustado, pues me siento feliz en esta actividad y no siento por ahora deseo de jubilarme. Vaya, más bien me siento realizado. ¿Y cómo hace usted para conservarse joven? Bueno, me fumo 6 o 7 puros diarios. Y como un roble, ¿no? Y eso es durante un periodo actual ya que llevo 50 años fumando puros. Porque aquí entre nosotros, ustedes son mis amigos. Sí. El puro tiene propiedades afrodisíacas. Pero este puro que yo he hecho, ¿qué tal ha salido? No, muy flaquito. O sea, que no valdría. No, pues. Pero entonces, para ser la primera vez que hago yo un puro. Bueno, tú eres una gente receptiva. Sí. Asimilaste, ¿no? Pero lo que no tiene. Todavía lo importante es participar. Sí, sí, la participación es importante. ¿Y el que ha hecho Miguel? ¿Cuál ha salido mejor? Me gustan ese poco libre. No, ese está mejor. Este está mejor, Miguel. Ese está mejor. Sí. Espera un momentito, espera un momento que me fuerte. ¿Qué te parece ahora, Miguel? Ahora ha salido perfecto. Este me ha salido bueno. Ese le ha salido bueno, mire, don Pedro. Este ha salido mucho mejor. No, ese está mucho mejor. Hasta lo anillado, tiene una anilla por aquí. Esto es una figura que apareció en las fábricas para entretener a la gente hacia 1865, una cosa así.